amigos, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en nuestro canal Carmen Ochoa. Bueno, pues, ¿qué les traigo en esta ocasión? Les traigo en esta ocasión un riquísimo platillo muy al estilo Carmen Ochoa, pero que no sé por qué siento que hasta los chinos me van a pedir su receta. ¿Por qué? Porque es beef and broccoli. Así es, miren nomás, así fue como quedó con su arrocito blanco. Más delicioso imposible. Y no me van a negar que no. ¿Saben por qué me van a pedir la receta? Porque yo lo hice con un steak muy, pero muy especial. Una carne súper blandita. Mejor ya no les cuento, los dejo con los ingredientes. Gracias por estar una vez más aquí. Comenzamos con los dos ingredientes estrellas que son, aquí estoy utilizando 1.5 libras de, o 2 steaks New York. Pero pueden utilizar cualquier carne que ustedes gusten, ¿ok? Aquí tengo 2 ramos de brócoli, más o menos pasadito de 1 libra, pero ustedes al gusto le pueden poner 1.5 cucharadas de azúcar, azúcar café, lo que le va a dar mucho, pero mucho sabor, como unas 5 onzas de esta salsa especial que es Oyster Flavor Sauce, que dice así, no sé si lo pronuncié bien, pero ahí les dejo la foto de la botellita para que se aseguren que este le pongan. También soy sas que le voy a poner más o menos como 1 teaspoon aceite para guisar, aceite de ajonjolí, sesame oil, pimienta que va a ser como 1/4 cucharadita, sal también le voy a poner más o menos como 1/4 cucharadita nada más para sazonar, 1/2 cucharadita este baking soda que es carbonato, 1/2 cucharadita de cornstarch que es maicena para espesar y también le voy a poner 2 ajos y también semilla de ajonjolí, esto va a ser al gusto, yo le voy a poner más o menos como 1 tablespoon. Y ahora sí, una vez que ya les dije los ingredientes que vamos a estar utilizando, pues los dejo con el primer paso. Nuestro primer paso que vamos a hacer es que vamos a empezar a cortar, miren, así como ven que estoy haciendo los brócolis, así. Y también los podemos cortar, si vemos que están un poquito grandes, le podemos hacer un corte así en medio para que no estén tan grandes, miren, algo así. Ok, bueno, pues yo voy a seguir haciendo aquí, cortando el brócoli y ya les digo el siguiente paso. No es por nada, pero el jengibre y el ajo en la comida china no puede faltar. Y ahora sí, una vez que ya terminamos con el jengibre, ahora vamos a comenzar con el ajo. Y ahora sí, una vez que ya tenemos listo el brócoli, el ajo, el jengibre. Ahora sí, vamos a sacar la carne. Como pueden ver aquí, los dos New York. Y voy a tratar de hacer pequeños cortes muy, muy delgaditos, lo más delgaditos que se puedan. Así como ven, miren, súper, súper delgaditos, delgaditos. No, hombre, es, de verdad, traten de usar este tipo de carne porque esta es súper, súper blandita. Así, pequeños cortes así, miren, así es como van. Si ustedes gustan, pueden retirar el sebo, esto de aquí, no lo necesitamos y menos si estamos tratando de cuidar un poquito, comer sano. Y ahora sí, nuestro primer paso que vamos a hacer es que vamos a agregar 1 cucharada de aceite de ajonjolí, ¿ok? Ahí está. Vamos a comenzar agregando el ajo y el jengibre fresco, ¿ok?
y vamos a sofreírlo más o menos como por unos 2 minutitos nada más. Y ya les enseño el siguiente paso. Y ahora sí, una vez que vieron que ya tenemos el jengibre y el ajito bien cocinado, ahora sí vamos a agregar la carne, ¿ok? Y vamos aquí a sofreír más o menos hasta que la carne esté bien sellada, ¿ok? Ya les enseño ese paso. Bueno, como pueden ver aquí ya tenemos toda la carne muy bien selladita. Voy a apagar y fíjense bien lo que voy a hacer, ¿ok? Este juguito que ven que soltó la carne lo voy a retirar, pero no lo vamos a tirar, ¿ok? Ahí le voy a mezclar las salsas. Y ahora sí, miren, aquí está el caldito que retiré y vamos a dejar que se dore la carne muy bien doradita. Y ahora sí, lo que vamos a hacer, vamos a salpimentar un poquito, sal al gusto, pimienta más o menos como 1/4 cucharadita al gusto. Y ahora sí, vamos a revolver muy pero muy bien y vamos a dejar que se empiece como a dorar la carne, pero no bien dorada, a semi dorada, ¿ok? Mientras les voy a enseñar el siguiente paso. Y vamos a comenzar agregando 1/2 cucharadita de cornstarch, que es maicena. 1 cucharada de soy sauce. El azúcar. 1/4 cucharadita de baking soda, carbonato. Y esta salsa que le vamos a poner como 1/2 botellita, que es la que le da el sabor a la comida china, beef and broccoli. Y esta es la que le da el sabor a beef and broccoli, como la comida china. Vamos a revolver todo muy, pero muy bien. Si vieran el olor que esto está agarrando, es una ricura. Ahora sí, vámonos directito al sartén. Y ahora sí, una vez que la carne ya está doradita, vamos a agregar los brócolis. Y también la salsita. Y vamos a revolver muy, pero muy bien. Este beef broccoli está delicioso, realmente les invito a que lo preparen. Ya no van a tener que ir a la comida china porque ustedes mismos la van a preparar. Y ahora sí, una vez que vieron que ya revolví muy bien y que el brócoli está muy mojadito de la salsita, vamos a tapar aproximadamente 2 minutos. Vamos a bajar un poquito más el fuego y ahí lo vamos a dejar como por 2-3 minutos. Y ya les enseño cuando vaya a servir este riquísimo beef and broccoli, comida china. Y ahora sí, este riquísimo beef and broccoli ya estuvo listo y pues qué mejor que acompañarlo con un riquísimo arroz blanco que miren nomás cómo se desborona, miren nomás. Ya saben, busquen por favor aquí la receta de Carmen Ochoa, ¿ok? Y le vamos a echar otro poquito, sí, otro poquito. Aquí lo vamos a servir en una cama de arroz, ahí nomás. ¿Y cómo habrá quedado este beef and broccoli? Riquísimo, como yo digo, realmente delicioso. Miren nomás. Súper calientito. Miren. Ay, no, no, no. Imagínense con carne del New York. Ahí está. Y pues bueno, amigas y amigos, así fue como quedó este delicioso beef and broccoli, que yo no puedo esperar a presentárselos cómo quedó, porque yo ya quiero probar. Como digo yo, realmente delicioso. No, 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 no. Los mismísimos chinos me van a pedir la receta, miren. ¿Y saben por qué está más rico que el del chino? Porque en el chino no nos ponen New York Steak. Pero tú
si lo haces al estilo Carmen Ochoa, ese sí va a tener New York State, porque lo vas a hacer al estilo Carmen Ochoa. Y pues bueno, otro poquito. Tengo que terminar. Ay, no. Es que me emocioné. Es que no sé por qué, pero me emocioné lo rico que está. Que no quiero terminar de comer, pero me vino el pensamiento que estoy comiendo, tratando de comer saludable. Y ya, eso fue todo. Miren. Ahora le vamos a hacer promoción a la agua fina. Y pues bueno, amigas y amigos, así fue como quedó este delicioso beef and broccoli. Yo espero que realmente se animen a prepararlo para su familia, porque realmente está delicioso, delicioso. Y más si le pones New York Steak, así como lo puse yo, que es súper, súper blandito y riquísimo. Así que no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, pero sobre todo suscribirte para que seas parte de la comunidad Carmen Ochoa. Muchísimas gracias de todo corazón y los quiero un montón.